El Sur Profundo. Hoy les proponemos un recorrido por Barahona y Pedernales. Bienvenidos a un programa más de diálogo integral, más y mejor comunicación, más y mejor democracia. En un nuevo itinerario cultural organizado por el Ministerio de Cultura, en el marco del centenario del natalicio de María Montes, visitaremos su tierra natal y compartiremos una experiencia inolvidable. La primera parada en Bahoruco nos permite apreciar de cerca un taller del Arimar, una piedra semipreciosa única en el mundo. Por allá en Barahona dice el chirito, que no está, que no está como pa' bailar. Por allá en Barahona dice el chirito, que no está como pa' bailar. Pero cuando comienza la marmudina, yo no sé lo que va a pasar. Pero cuando comienza la marmudina, yo no sé lo que va a pasar. A bailar, la mangulina. A bailar, que ya va a empezar. A bailar, está el Henry. Te va a gustar. En nuestra zona, específicamente en la provincia de Barahona y en las comunidades de la Ciénaga y las Filipinas, tenemos las montañas que contienen en su interior la piedra, la pectolita, que hoy se conoce con el nombre del Darimar. Esta pectolita, que fue descubierta hace muchos años y se dice que por el padre Miguel Domingo Fuerte, fue luego relanzada por el señor Miguel Méndez, un ciudadano que vivió en la zona, que al ver la piedra de color azul, azul mar, le impactó, le llamó la atención. Pero él tenía una hija llamada Larisa y quiso poner de manera externa el nombre de su hija, pero también de la piedra, y a esta pectolita de color azul mezcló el mar y el nombre de la hija y le llamó Larimar. Mi nombre es Ramón Emilio Cruz. Trabajé en el proyecto Museo Padre Miguel Fuertes Lorén con la Iglesia Católica y el Banco Central. El Padre Miguel Fuertes Lorén fue quien descubrió la mina de Larimar, que aún no tenía el nombre, pero sí llevó muestra a España y desde su apunte de tallando lo que era el Larimar, que era una piedra con el color del mar y que era una pectolita muy dura. El padre Miguel Fuerte Lorén, que era oriundo de la ciudad de Zaragoza, España, también clasificó lo que son las plantas porque era botánico y geólogo. Murió casi inválido encima de una embarcación de vela camino hacia Santo Domingo. Sus restos están en la iglesia Santa Cruz de Barahona, hoy depositados. Hoy, gracias precisamente al Ministerio de Cultura, tenemos que el Larimar es la piedra nacional. En ese sentido, nos está colocando un nicho de mercado importantísimo. Esta piedra es sacada de las entrañas de las montañas del Bahoruco Oriental y luego el artesano se encarga de darle trabajo de manera artesanal y la convierte en joya preciosa. Y de esa manera hay una cantidad de ciudadanos que viven trabajando y desarrollando su familia. El Larimar para nosotros es un nicho de mercado, es un puntal de desarrollo y por esa razón invitamos a los ciudadanos a que vengan a conocerla y nosotros darle nuestras ofertas y nuestro calor. ¡Ay! ¡Qué rica la mangulina, caballero! ¡Se suave! ¡Ahí! Gracias amigos de Diálogo Integral, mi nombre es Tirso Cabral, soy guía oficial de turismo y en esta ocasión estamos acompañando al Ministerio de Cultura en sus famosos itinerarios culturales. Y en esta ocasión tenemos dos días aquí en la provincia de Barahona y Pedernales. ¿Por qué Barahona y Pedernales? Porque van a ser dos provincias emergentes en el nuevo turismo, en la nueva forma del turismo que se pretende realizar en la República Dominicana. Un turismo más sostenible, un turismo más limpio, un turismo más solidario, y esta región amerita ese tipo de intervención en cuanto al turismo que se refiere. En estos momentos nos encontramos en uno de los atractivos naturales de esta región, que es la Villa Miriam, como se le conoce. Aquí las aguas de la Sierra de Bahoruco
están bajando y forman esta chorrera y esas piscinas que ustedes van a ver dentro de un momentico en este programa. Río San Rafael, ese río nace aproximadamente 100 metros de aquí. Esto de aquí es un río limpio, agua limpia, una agua pura que usted puede tomársela. Aquí los servicios que brindamos tenemos mesa, silla, baño, parqueo para los turistas que vienen. Cobramos por entrada 100 pesos por persona. Aquí son gente decente que viene aquí, aquí no hay tigueraje. Aquí nunca ha habido un problema, algunos se han emborrachado ni nada. Este es un sitio tranquilo, para que todo el que pueda venir, venga aquí y se va a sentir bien. Pertenezco a la cooperativa CODESI, Cooperativa para el Desarrollo de la Ciénaga, formado mayormente por mujeres. Estamos ahora en San Rafael, pero nosotros somos de la Ciénaga de Barahona, un pueblo que queda antes. Las mermeladas son hechas por mujeres de allá de la comunidad. Un proyecto que fue la Fundación Taigüey, vino a empoderar a las mujeres para que no solo sean los hombres que lleven el dinero, sino que ellas también aprendan a llevar la comida a sus casas. Son mermeladas artesanales hechas con los productos de la zona y tenemos diferentes sabores. Son sin químicos. Tenemos de guanábana, naranja amarga, guayaba, mango, chinola guineo. Las mermeladas también estarán colocadas en el supermercado nacional CCN. Allá la pueden encontrar. Y la cooperativa no solo cuenta con eso, sino que tenemos productos artesanales y tenemos también un tour de ecoturismo. Yo invito a la gente que venga a Villa Miriam para que conozca un sitio hermoso aquí en el sur, Barahona. Es lo más bello de aquí que tenemos y todavía no se ha desarrollado. Esperamos que algún día el turismo comience para acá. A bailar, a bailar. La mangulina. A bailar, a bailar. Que ya va a empezar. A bailar, a bailar. Este alegre ritmo. A bailar, a bailar. Que te va a gustar. Mangulina del sur, mangulina mía. Tiene un hermano muy popular. Mangulina del sur, mangulina mía. Tiene un hermano muy popular. Pero tú no te quedas tres mangulina. Con Solano y Casandra tú vas a estar. Pero tú no te quedas tres mangulina. Con Solano y Casandra tú vas a estar. A bailar, a bailar. La mangulina. A bailar, a bailar. Que ya va a empezar. A bailar, a bailar. Este alegre ritmo. A bailar, a bailar. Que te va a gustar. Goza la mangulina. No brinques que te cansa. Suave. Está lo que queda de Blanco Turbí. Yo soy Blanco Turbí. Para los que me conocen y los que no me conocen, pues ya tendrán la oportunidad de conocerme. Los primeros trabajos los empezamos con gente del Museo de Historia Natural. Los trabajos más o menos que realizábamos era primero medir las tortugas marinas y tomarle medidas de caparazón a lo largo y a lo ancho, y luego dejar que pongan para borrarle los nidos, para que la gente que le llamamos hoy en día los depredadores, que ya no es así, que de otra manera, no se llevaran los huevos, porque el objetivo es lograr que las tortugas marinas se reproduzcan y no desaparezcan. Tiene una extensión de 12 kilómetros de largo por 8 de ancho, 27 cuadrados.
También tenemos esa cordillera que se llama el Guanal, que tenemos la palma cana, tenemos el guano, tenemos el jicaco, que es una fruta alimenticia, que cuando uno va por ahí y se lleva un chis de agua, pues si es tiempo de jicaco y uva playa, pues uno se desayuna por ahí, no tendría que llevar ni un paquete de galletas. Entonces, por eso es que vivimos luchando con la gente, por lo menos, que no entienden eso y que a lo mejor viven por ahí, que traten de no destruir eso porque la realidad es parte de su alimento y los recursos naturales son de la gente. Además de eso, los cangrejos, aquí estamos en la parte de los cangrejos, los humedales, pero la realidad no se conserva mucho porque es que la gente pobre, con la necesidad que tiene, aquí no hay fuente de trabajo, tienen obligado que meterle la mano a los cangrejos para defenderse un poco, o a las tilapias en la laguna. Entonces, eso es parte que en la realidad hay que luchar por esa situación, porque los moradores de aquí tienen muy poco de que vivir para buscar el pan de sus hijos. Entonces, las personas de alto nivel, yo creo que debían de meter manos por eso, que se hagan fuentes de trabajo donde el infeliz pueda hallar su comida para que le saque el guante a los recursos naturales. También voy a hacer brindándole protección a Carellas y Tinglares, con ese botecito andando por la laguna, cuidando todas las aves que no se pierdan ninguna. Para terminar el tema, oigan, queridos hermanos, el corrido es dedicado al país dominicano. Le agrego este pedacito, el ejemplo se lo dejo a toditos los niñitos. A los jefes de inmediato yo le canto con amor, que me conseguí la lancha pero me falta el motor. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.